¿Cómo opera hoy en día el espíritu de masturbación? Según la Biblia, este acto es pecado. ¿Es posible que algún feligreses, miembro de alguna religión, caiga en este acto? Si es pecado, ¿hay restauración para ello? Todas y estas informaciones en tu canal, Tipo Biblia Pura. Ya comenzamos. Shalom amigos, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Amados, así como vieron en el título y en la introducción, estaremos hablando acerca de la masturbación. Amados, extienda algo. Si usted tiene ahí adolescentes, jovencitos, que lo amarre, amárrelo, porque vamos a hablar de algo profundo. Digo que lo amarre, que lo traiga, sí, que lo traiga y lo ponga a que vea este contenido, porque tenemos que sacar esta tabú o este tabú de las mentes de los padres y los adultos de hoy en día, porque este tema no se está tratando ni siquiera como de manera consejería a los jóvenes de la iglesia, no se está tratando como debería de tratarse. Porque sí, en cierta forma, alguna persona pues lo está llevando. Pero amados, muchos de nosotros tenemos el tabú de pensar que hablar del tema de la sensualidad o de la sexualidad, pues es un tema para personas de mayores de 18 años o adultos, para así decirlo. Pero por tener este déficit, nosotros como humanos estamos cometiendo un error, porque hoy en día estamos llenando las calles de muchachas y jóvenes, pues embarazados y otros embarazadas, haciendo y deshaciendo cosas las cuales ni sus padres, ni siquiera en la escuela, se le ha orientado concerniente a esto. Y ese es el mayor punto de referencia de este contenido. Estamos hablando en relación a la masturbación. La masturbación, amados hermanos, es un tema muy complejo en el sentido de que a muchas personas, pues le da vergüenza hablar de esto. En todo tipo de índole, de todo tipo de religión e incluso disciplina, no se trata mucho este tema trayendo la colación de manera pública, sino que se tiene la mente de que hay que hacerlo encerrado y en secreto a alguien de confianza o a algún líder espiritual. Está bien, no estoy diciendo que todo esto está mal. El punto está, amados hermanos, nosotros tenemos que concientizar a la población de este asunto debido a que es un alto índole, amado, según el porcentaje. Hay un alto índole de jóvenes y personas adultos, casados y no casados, los cuales han practicado este acto. Usted hace un sondeo pueblo por pueblo y de un 100%, un 95% de la población ha practicado esto. Es alarmante, amado hermano. Está hablando a nivel mundial. No únicamente de una nación, de un país, ningún estado, ni siquiera. Estamos hablando en el mundo entero. Porque, amados, esto es parte de nosotros, de nuestro cuerpo. El tener el deseo de sentir ese placer o ese momento placentero. Es inevitable, amados, que todo ser humano, pues, en una parte de su día a día, en su vida, sea joven o adulto, piense en el sexo o en el matrimonio. Pero, amados, en cuanto al tema de la masturbación, nosotros como jóvenes, pues estamos siendo mayormente más atacados, no simplemente con estos espíritus inmundos, sino más bien con la misma población adulta que cada vez que se trata este tema, pues golpean a los jóvenes, no sabiendo que muchos adultos, hombres adultos y mujeres adultas, también están padeciendo con esta dificultad, porque es un padecimiento, amado. Es un padecimiento que el cual tiene el cuerpo, el ser humano, por lo cual esta persona se siente necesitado de esto. Mire, cuando usted realiza este acto, primero lo primero, vámonos a las Sagradas Escrituras. La Biblia dice en Levítico, capítulo 2, pues si usted cree que la Biblia no habla de esto. Levítico, perdón, versículo 2 del capítulo 15 de Levítico, capítulo 15, versículo 2, dice que Dios le dijo a Moisés y Aarón: hablen a toda la congregación del territorio de Israel y díganle que todo varón que tenga flujo de semen,
Oiga la expresión, flujo de semen sea inmundo. Y comienza a detallar que si, si tuvo flujo y se sentó en su cama, la cama sea inmunda. Si se sentó en una silla, sea inmundo. Si cabalgó un caballo, sea inmundo aquel que tuviere. Si tocó a otra persona, sea inmundo aquel que tuviere o que tuvo su flujo de semen. Amado, el acto de realizar el coito con sus cónyuges, con su pareja, para que me entienda, tener relaciones sexuales con su pareja, no es algo que sea pecado. Dentro de sus órdenes, dentro de sus órdenes, porque todo esto tiene su límite. Y nosotros, pues, como cristianos, debemos de concientizar a nuestros miembros, porque muchos de los jóvenes y adultos de cada iglesia han padecido por esta circunstancia. Hemos pasado por ahí. Es difícil, amado hermano, que una persona de una congregación, de que un líder, pues no haya pasado por esta situación. Porque mayormente, amado hermano, las personas, hay personas inclusive dentro de los altares que están ministrando y tienen esta dificultad. ¿Por qué? Porque no se le concientizó ni se le advirtió con tiempo de este asunto, ni se le ha dado una puerta de salida, porque muchos de nosotros nos paramos aquí y es bastante fácil salir a condenar y a señalar a aquellos los cuales están padeciendo por esto sin darle una puerta de salida, que es lo que estamos tratando de hacer en este momento. Dice la Biblia que cualquiera que tuviera ese flujo es inmundo, y todo lo que toque pues es inmundo. ¿Qué está diciendo aquí, amado, amado? Que realmente el semen, esto yo lo relaciono con lo que dice el libro de Génesis acerca de la imagen divina de Dios. Porque muchas personas pues han hecho muchas conjeturas acerca de nuestra imagen y la semejanza de nuestro Dios que Él portó en nosotros. Y yo lo asemejo, que más para adelante cuando estemos estudiando el libro de Génesis, voy a hablar un poquito de esto, ya que hemos dedicado una ardua estudio y dedicación para analizar el capítulo 1 nada más del libro de Génesis. Tenemos varios meses estudiando esto porque esto está muy profundo. Y yo asemejo el poder de la semejanza con la capacidad de dar vida y de crear. ¿Por qué? Porque a través de este acto, a través del semen específicamente, es donde usted pues hace una conexión con lo que es la vida. Usted transporta ahí los códigos genéticos, el ácido oxirribonucleico, el ADN, para que me entienda, el cual contiene la información de los genes y de los caracteres de cada ser humano, cuando hace contacto con el óvulo de la mujer, escuche, óvulo de la mujer, estoy hablando de una mujer, sí, no de un pedófilo, hijo del de abajo, no estoy hablando de una, el óvulo de una mujer. No de hombre ni con hombre, ni de mujer con mujer, porque dice claramente la Biblia que Dios, varón y hembra, lo creó Dios, que ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, cuando esto hace contacto con el óvulo de la mujer, usted sabe que eso fecunda y trae un ser vivo, el cual porta otra vez la imagen y la semejanza de nuestro Dios Todopoderoso. A esto es lo que yo lo asemejo con el término poder de la semejanza divina. Pero el texto de Levítico, capítulo 15, versículo 2, dice que cualquiera que tenga ese flujo de semen, amado hermano, es inmundo. Porque usted está desperdiciando la vida, lo que Dios ha puesto en usted para usted fecundarlo con otra persona, para que este produzca un ser nuevo a imagen y semejanza del Dios divino. Entonces, la Biblia dice que estas personas que realizan esto, porque amado, en verdad, cuando usted realiza este acto, realmente la mayoría, todo el mundo se siente asqueado, se siente como inmundo o sucio por dentro, porque usted está contaminando el templo del Espíritu Santo de Dios, que es su cuerpo. Usted lo está profanando con un acto indebido, que no solamente tiene que ver con el tema de las relaciones sexuales, ni nada por el estilo, ni con el orgasmo, ni nada que tenga que ver con esto. Cualquier tipo de acto que usted sepa que es pecado y usted lo comete, automáticamente viene como una vergüenza. Eso es difícil, es muy raro
que usted vea a una persona que se deleite cometiendo pecado y que se lo goce. Porque esto, amado hermano, contriste el espíritu que Dios nos dio a nosotros. Y en nuestra alma nos contamina a cada uno de nosotros y también daña el templo de Dios, que es el cuerpo de nuestro Señor Todopoderoso, nuestro cuerpo. Amado, si usted se fija, los 10 mandamientos que Dios le dio, que por cierto, cuando Dios vino a hablar con Moisés y dictarle las 10 palabras, los 10 mandamientos, antes de eso le dijo al pueblo que estaba al pie del monte Sinaí, le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que se laven, que se bañen, que cambien su vestido y que se abstengan 3 días de tener relaciones sexuales, porque yo voy a venir a ellos. Y cuando Dios llegó, dice que el monte humeaba, que el monte temblaba. Pero ¿por qué Dios manda a esta persona a que se consagre y hace un énfasis en el rito de las relaciones sexuales como si esto fuera inmundo? Por el tema que le acabo de decir, amado hermano, el flujo de semen. No es que esto, que si usted lo hace dentro de la norma del matrimonio, sea pecado, porque la misma Biblia dice, honroso sea en todo el matrimonio. Es honroso delante de Dios. Inclusive Dios fue que lo instituyó, dándonos a entender a nosotros que así es que Él quiere que nosotros pues estemos unidos con Él, así como se une un hombre y una mujer en matrimonio. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Por eso se habla de unas bodas que se van a celebrar allá en el cielo, la boda del Cordero. Entonces, cuando Dios le dicta estas 20 palabras, estas 10 palabras en Éxodo capítulo 20, encontramos donde Dios pues le dice a Moisés que se prepare, al pueblo, que se prepare, porque él iba a llegar, él iba a venir. Entonces, cuando tienen este encuentro con Dios, Dios comienza a habitar en las 10 palabras. Y entonces, más para adelante, vemos como Dios le habla de esto y le dice, sea impuro, sea inmundo aquel que tenga este flujo. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 27, que casi todo el mundo conoce esto, donde Dios le dice a los discípulos hablándole acerca de la inmoralidad en el matrimonio. Y Él les dice, oísteis que fue dicho, capítulo 5, versículo 27, que en el principio se dijo que no cometa adulterio. Jesús dijo, mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Me está diciendo que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Amado, ¿y qué es lo que tenemos hoy en día? Porque el tema que yo lo estoy trayendo a ustedes es este. El motivo por el cual se mueve este espíritu hoy en día son las provocaciones que hay en las calles. No hay una manera, no hay otra forma, amado hermano. Usted se mete en las redes sociales. Esta misma plataforma de YouTube está promocionando esto, aunque usted no se ha dado cuenta. Usted tal vez no lo ha notado, pero nos lo están poniendo delante de nuestros ojos sin nosotros darnos cuenta. Estas féminas, pues mal vestidas o sin ropa, por así decirlo, que aparecen en todos los tipos de marketing o promociones de alguna empresa de negocio. La vemos en las calles. Usted no puede pasar por un gimnasio, porque si usted mira para el gimnasio, usted es débil en el espíritu. Automáticamente su mente comienza a maquinar. En el momento usted ni cuenta se da. Pero cuando usted realiza la segunda mirada, que usted mire, hay problema. Porque en la noche esto le va a perseguir. Y en otro video, yo le voy a hablar acerca de cómo uno puede vencer esto. Porque esto es un espíritu, amado hermano. Esto es un espíritu que insta o motiva las obras de la carne. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque para nosotros poder mantener una alerta, tenemos que andar en el espíritu, ya que esto está en todo en la comunidad, en todo el universo, en donde quiera que nos caminamos, usted va a encontrar esta artimaña del enemigo que cada vez, amado hermano, está siendo más intensa o más agresiva, por así decirlo, en este siglo. Porque antes las personas se cubrían bien, antes las personas andaban bien, amado hermano. Pero mire, Jesús dijo, cualquiera que la mire para codiciarla, ya no es únicamente cometer el acto, sino también sentirlo, desearlo. Si usted lo deseó, ya para Dios, si lo pensó, está hecho. No tiene que consumar el acto.
Pero esto comienza así mismo, amados, con la vista. Que ahí caen muchas personas que están buscando algunas páginas y algunos contenidos en las redes sociales, los cuales los motivan muchas veces para esto, para que caigan en este acto. Y después usted lo ve que no pueden ni siquiera bañarse solo, porque desde que están a solas, y una vez la mente comienzan a maquinar, comienzan a trabajar y a realizar tipo de pensamientos y curiosidades. Porque el ser humano, desde que Dios lo creó, amado hermano, ha sido curioso y todo lo quiere experimentar. Y usted ve hoy en día, jovencitos que ni siquiera son mayor de edad, que no pasan de 10, 11 años, que han practicado esto y otras están quedando embarazadas. Entonces, esto debe de ser un poquito alarmante con la sociedad de hoy. Jesús dijo que si usted la mira, ya con eso adulteró. Y muchas cosas estamos viendo hoy en día. Otro punto, él dice que mejor te sea entrar al cielo sin uno de tus miembros, o sea, sin tu ojo, ciego, tuerto, que ser echado al infierno con tu cuerpo o todo tu miembro completo. Y luego dice, si tu mano derecha, oye, mano derecha, te es ocasión de caer, dice, córtala y échala de ti. Porque también mejor te fuera entrar en el reino de Dios con un miembro menos que ser echado con todo tu cuerpo allá en el infierno. Está hablando de la mano, y qué curioso, que él habla del ojo y después habla de la mano derecha, específicamente tu mano derecha, que tú sabes lo que tú estás haciendo con esa mano, tú que me estás viendo. Esa mano derecha, que muchas personas la tienen ejercitada más que la otra, por este acto, amado, porque cada vez que usted comete esto, la Biblia no se equivoca, la Biblia dice que un pecado trae al otro. Ese mismo acto. Al momento usted se siente inmundo, pero luego siente el mismo deseo, la misma necesidad y cae en un profundo sentimiento, ya sea de depresión, de melancolía, de sufrimiento, de aburrimiento. Usted ve a las personas que no son la misma cuando caen en este acto, son personas que son bastante bipolar, porque cada vez que sienten esta atracción y ven que no pueden realizarlo, o si lo realizan no se sienten satisfechos, pues no, así mismo, cuando no se sienten satisfechos, esto produce una desesperación y un cambio hormonal en su cuerpo. Entonces, esta es la manera como este asunto se está moviendo hoy en día, y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Tenemos que aprender a batallar con esto y a romper con esta tradición y con este espíritu que viene, amigos, amados, desde la antigüedad. Desde la antigüedad se está hablando de esto. Estamos hablando de allá, de cuando Moisés salió de Egipto, desde la fundación de Egipto. Se practicaba este asunto, amado hermano, en los pueblos paganos. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo como creyentes? ¿A qué estamos apuntando hoy en día? Estamos obviando muchas cosas, las cuales son vitales para nosotros poder sentir la salvación viva en nuestro cuerpo. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser santos en alma, cuerpo y espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Lo que tú hacías antes ya no lo hace más. Es un cuerpo vivificado, transformado nuevamente con la mente de nuestro Señor Jesús. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Por no abundar mucho y no hacer tan largo este video, porque le tengo otro segundo video dando algunas técnicas para poder zafarse de esto, porque esto es una atadura, amado. Esto es una atadura. Así que nos vemos en la próxima y no se olvide de suscribirse y de compartir este contenido y deje su like. Nos vemos ahorita.